Buenos días, qué bueno verlos a todos acá en nuestra segunda semana de estar reuniéndonos en un solo servicio y fue hermoso para mí, espero que sea hermoso para ustedes así como para mí, estamos contentos de verlos aquí en San Cristóbal hoy, eh, nuestro día empezó muy bien, así que porque le dimos la bienvenida a nuestra segunda nieta, Ali Boris, eh, Camila nació a las cinco y media más o menos de la mañana y siete libras y la mamá y la bebé están doing, están haciendo están haciendo muy bien eh, es hermoso ver que crezca la familia y poder celebrar eso y compartirlo con ustedes hoy así que estamos eh, esperando poderla tener en nuestros brazos yo estaba pensando que no iba a poder estar <coughs> no iba a poder estar en el hospital por las cuestiones de covid eh, y podía quería tener en mis brazos pero ya arreglamos eso así que estamos en esta Serie, y quiero hacer un recuento. Si estuviste aquí en las estas semanas, qué quiere decir prosperar y crecer y estar en un buen lugar. Queremos no, eh, no, no que solamente eh, sobreviva, sino que eh, Vaya más allá, la primera semana te habla acerca de la primera, eh, que el apóstol Pablo te habla de dividir la vida en dos categorías, en lo que ves y lo que no ves. Confiando, aceptando. Yo acepto lo que veo, pero estoy confiando en lo que no vemos. La escritura dice que hay muchas cosas que nosotros no vemos y así es como opera la fe. Así que te, te motiva que seas una, una persona que prospere. Eh, en lo que no ve. La semana pasada vimos Lucas capítulo 2 y nos enfocamos en un individuo, Simeón, que la escritura dice que era justo y devoto y que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y que el Espíritu Santo estaba sobre él y que él podía reconocer lo que Dios estaba haciendo en el templo mientras Jesús vino. Y dedicaron a Jesús que tenía 40 días y nadie más lo estaba esperando. Todas las personas estaban haciendo cosas religiosas en el templo ese día y nadie más reconocía. Pero Simeón, con el Espíritu Santo que estaba sobre él, podía reconocer. Así que queremos motivarte como un seguidor de Cristo que quiere prosperar. Uno que quiere que el Espíritu Santo no solamente esté en nosotros, sino esté sobre nosotros. Eso es lo que marca y nos trae la bendición y el favor de Dios poder navegar en esta vida. Así que con eso vamos a entrar en esta mañana mientras empezamos esta tercera parte de prosperar. Y mientras lo hacemos, vamos a ver lo que creo que es familiar para muchos, pero voy a hacer un recuento: eh, la escritura en Génesis capítulo 32. Y vamos a leer y enfocarnos en Jacob. Jacob. Mientras él está peleando con Dios. Vamos a ver el verso 22. Y mientras estaba pensando en un Dios que le gusta pelear, me recordaba a mi hermano, que también le gustaba pelear. Mi hermano es dos años más joven que yo y su nombre es Tim. Y creciendo, él le encantaba pelear vivimos en el, un pueblo y yo no sabía cuándo él iba a venir. Me gustaba pelear con él también, pero a él le encantaba. Él lo veía en la televisión, la lucha libre, estudiaba los luchadores, eh, estudiaba cómo eh, tener métodos de sumisión y siempre me agarraba a mí y me sometía. Así que él venía y se escondía, se escondía detrás de un árbol y detrás de una puerta y yo estaba caminando y me, sal, me saltaba y entonces empezaba la pelea. Y si tú has hecho eso o si has crecido en ese ambiente, hace, eh, tú sabes que cinco minutos es bastante tiempo. Si tú estás dando todo lo que tienes y estás peleando en contra de alguien que es de tu tamaño o más grande que tú, estás tratando eh, de no que, que no te sometan y estás tratándose a lo mejor cinco minutos es largo, diez minutos es un montón. Y mi hermano, él nunca se cansaba. O sea, no lo he visto mucho en los últimos años, pero estamos en nuestros años 40, si recuerdo que lo fui a visitar, a visitar a mi abuela en Kentucky, en su casa. Y es una casa pequeña, es una eh, casa de madera, ya tenía un, un poco de tiempo, rechinaba un poquito. Y yo okay, entré en la puerta después de una, manejar un montón y saltó encima de mí. Y tenemos 47 años. Y los dos pesamos como 200 libras. Dice que hay 400 libras ahí, yendo de un lado para otro, yendo en la casa. Nos chocamos en una puerta. La, mi abuelita estaba gritando: Por favor, me están poniendo nerviosa. Y hemos escuchado decir, eh, decir eso por cuarenta y pico de años. Y él no sabe cuánto rendirse. Y mi punto es con esto: de que no saber, eh, eh, cuando hay lucha o pelea. Cuando hay algo bueno que sale de eso, nos disfrutamos como hombres que somos, pero es. No, sa era, no sabía yo cuándo él me iba a brincar encima. Y, es, y fue no hace mucho. Pero cuando vemos la escritura hoy, vemos lo que Jacob estaba tratando con este Dios que pelea. Y no sé si, eso, si él ve venir eso. Tampoco. Pero. Para cualquiera de nosotros hoy, en, y si has estado aquí en las últimas semanas considerando que quizás muchos de nosotros quizás estamos peleando con Dios. Y lo que creo que es un, un tiempo largo, lo vamos a leer, que lo vamos a leer en corto tiempo, fue una pelea de toda la noche. Y me hace pensar... Si tú estás pensando, estás peleando con Dios, qué tan, hace cuánto estás peleando con Dios también. Y te motivo mientras vemos en la escritura hoy, mientras el Espíritu Santo nos guía hoy, que tú completes tu lucha con Dios, quizás hoy pares tu lucha con Dios hoy. Déjame orar un momento antes de que entremos en la escritura. Padre celestial, te doy gracias hoy. Te doy gracias de que sé que tú estás presente. Y que tú eres real. Y que tu escritura, la escritura que tenemos hoy, es, está viva. Es más afilada que una espada de dos filos mientras vemos quién tú eres, qué tú haces y cómo lo haces. Y oro hoy de que tú tengas tu, que hagas lo que tú quieras con cada persona que está acá, cada persona que está reunida aquí hoy. Señor, si estamos peleando contigo, que hoy sea un día de rendirnos. Traer la Escritura a vida hoy en estos próximos minutos en el nombre de Jesús. Amén. Génesis, capítulo 32, verso 22. Dice: Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas, a sus once hijos y cruzó. El, eh, el río de Jacob. Una vez que había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones. Así que Jacob se quedó solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando este hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, le tomó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame porque ya está por amanecer. Y Jacob le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Y él le dijo, me llamo Jacob. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y, y Jacob le dijo, ¿y tú cómo te llamas? Pero él le dijo, ¿por qué me preguntas cómo, te, cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Y Jacob, vemos para atrás y empezando el capítulo 25, y, ves y, y puedes revisar ahí, Jacob quiere decir ladrón. Nació con un, un hermano gemelo y vio que... Había nacido, el hermano había nacido primero y eso era algo grande en ese entonces. Y él venía atrás y venía agarrándose de, su, de la pierna de su hermano Esaú. Entonces se pelearon, peleaban en, la, en, la, en el vientre de su madre y ella se preguntaba qué hacía. Es como que siempre había una batalla que estaba aconteciendo antes de que nacieran y la batalla continuó después de que habían nacido. Y termina en, en el capítulo 25. Jacob, después de, ese, de, ese, de esa primogenitura, termina haciendo un cambio y recibiendo la primogenitura de parte de su hermano por una, un plato de estofado. Los guatemaltecos saben de qué estoy hablando. Es mi comida preferida de Guatemala. Pero él, Saúl, eh, entregó lo que supuestamente era más importante por lo que él quería. Ahora entregar lo que importa más a cambio de lo que tú quieres ahora es algo que nosotros tendemos a hacer. Tenemos una meta para nuestra vida, tenemos una visión, tenemos una dirección y creemos que Dios nos está guiando en nuestra vida ahí. Y aún así la tentación puede ser, bueno, o sea, tengo una idea de dónde quiero ir, pero estoy tentado ahorita. Ese es el... el, el, el lo que la carne quiere hacer, que nos guía en una dirección diferente y nos saca del camino, o estamos tentados a comprometernos en un negocio, por ejemplo, y quizás podemos tomar, eh, eh, podemos aprovechar el negocio o aprovecharnos de alguien más y nos rendimos a dónde vamos, a dónde realmente queremos ir por lo que queremos en este momento. Hay una tentación, hay una tentación real que puede ser, que puede estar en nuestra vida ahora mismo. Génesis 27, vas a ver que Jacob, con la ayuda de su mamá, engaña a su papá y le, y le roba la bendición de, de, de Esaú. Y esto es lo que ves de este ladrón. Él engañaba, él eh, 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 hacía trampa y después de que esto termina, después de que su hermano se da cuenta, él tiene que huir. Tiene que huir por su vida porque su hermano le dice lo voy a matar y, y está hablando en serio. Así que tiene que huir y termina conectándose con su abuelo, eh, con su tío Laván, perdón, y descubre un engañador del cual él puede aprender, así que y termina huyendo también del tío Laván. O Ahí sea, puede leer todos estos capítulos y, y darte cuenta de todo esto, pero estoy tratando de que tú veas que Jacob era un ladrón, era un engañador, era alguien que apostaba, era alguien que engañaba y alguien que huía. Ese es quien él era. entonces eh, conoce a Dios suficiente como para poder orar. Y vemos en el capítulo 32, verso 9, dice de que entonces Jacob oró y dijo: Dios de mi padre, Dios de mi abuelo Isaac que me dijiste que rezara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Y sigue, dice, verso 11, dice, líbrame de la, de la mano de mi hermano Esaú porque tengo miedo. Así que Él está orando y ora como muchos de nosotros hacemos. Que tanto nosotros oramos a veces y es porque estamos asustados, estamos asustados. Y en este caso, Él realmente está asustado, está asustado de las consecuencias está asustado de lo que es. Está asustado de la confrontación con Esaú. Ha sido mala realmente y quiero que eh, creo que va a tener que eh, enfrentarla y recordarle a Dios y decirle, bueno, tú prometiste, tú prometiste esto, prometiste hacer estas cosas. Y sí. Dios hizo. Sí. Dios lo va a hacer. Así es como muchas veces nosotros hacemos, nosotros le peoramos a Dios, le decimos, Dios, perdóname. Y Dios es fiel y justo, y Él nos perdona. Pero eso no quiere decir que vamos a, a quitarnos las consecuencias de encima. Porque hemos hecho algunas cosas, hemos pecado delante de Dios, sí, pero también hemos pecado en contra de los hombres, hemos creado un problema, un relajo, y hay consecuencias para eso. Hay personas que yo conozco que están en prisión, por ejemplo, eh, eh, sí, sus pecados han sido perdonados, pero hubo consecuencias de ese pecado. Y están en la perición, por ejemplo. Hay consecuencias cuando nos salimos de lo mejor de Dios para nuestras vidas y, y nos salimos del camino en, en, para otras cosas. Y lo que vemos aquí es Jacob, en el tiempo que él, que él sale del vientre de su madre, él siempre está queriendo más, siempre está queriendo más, siempre está queriendo otra cosa. Y yo siempre estoy compartiendo con ustedes acerca del reino que es donde los otros van primero, que está de cabeza. Y así como el ejemplo de Jacob, también es una realidad en este mundo en el cual nosotros vivimos, que nos dice de que es un mundo de donde todo se trata de, de, a, se trata de ti, a, de lo que puedes obtener, de lo que eh, te puede servir a ti. Y estoy compartiendo con ustedes soy constantemente algo más que dice la Escritura, que yo creo que el Espíritu Santo está confirmando. Y se dice: No, es, es, eh, te corrige. Dice: No, no se trata de ti. Se trata de la gloria de Dios, el Creador, nuestro Salvador. Se trata acerca de lo que Él tiene para nosotros. Y aún así hay una batalla todos los días para que tú te comprometas lo que estoy compartiendo contigo y lo que el Espíritu Santo confirma contigo. Porque hay un tentador, hay un tentador que hace ver que lo que tú necesitas ahora es esto. Y cambiamos eso, eso que queremos nosotros más, por lo que queremos ahorita. Y le preguntamos a Dios, quizás nos identificamos con la oración de Jacob y sí tenemos miedo. Y Dios tiene promesas y nosotros realmente no queremos enfrentarnos a Esaú. Porque Saúl es, es el eh, por ejemplo en ese entonces era el pasado de Jacob y puede representar tu pasado y mi pasado y oramos que decimos Dios, perdóname, Dios, déjame, déjame eh, eh, quitarme de esta confrontación, déjame evitar esta situación. Quizás yo muera aquí. Y esto va a ser bien, bien malo y queremos lo que es fácil. Y yo no veo en escritura y puedo decirlo por experiencia que Dios realmente Él está más preocupado de que yo sea mejor, más de que tener las cosas fáciles. O sea, que yo sea santo, porque él es santo. Así que no creo siempre, no, siempre eh, eh, no, evito lo que es fácil. Y yo de verdad tengo que tener esa conversación. Mientras tú haces inventario y mientras estás caminando en la escritura y me estás preguntando, o sea, ¿qué quiere decir esa llamada que tú recibes? Tú no quieres eh, contestar esa llamada. ¿Qué es ese email que tú no quieres responder? ¿Quién es esa persona que tú no quieres eh, encontrarte ahí en la tienda, en el supermercado? ¿Cuál es esa situación que tú quieres evitar y que quieres el camino más fácil? Y no está funcionando de esa manera. Quiero hacerte una sugerencia hoy que quizás puede ser de que tu victoria más grande esté del otro lado, de la batalla que tú tienes miedo de pelear. Tu victoria más grande está del otro lado de esa conversación, del otro lado de esa llamada, del otro lado de lo que necesita acontecer. Del La, otro lado de esa batalla, quizás tu victoria más grande está y aún a ti te da miedo y tu oración es así como Jacob y dices, no, Dios, tengo miedo y tú prometiste y quizás hay una verdad ahí que está entrando a nuestro corazón hoy. Y llegamos a pensar muchas veces y pensar que la escritura dice, bueno, pastor, tú no sabes mi vida, mi vida está complicada. Hay muchas cosas que pasaron antes de que yo viniera a Jesús y antes de que encontrara el perdón, y es complicado. Y te escucho hablar acerca de nosotros ser ministros del Evangelio, pero yo no sé de mí, de yo, porque tú no sabes las cosas que yo he hecho. Bueno. Estás en buena compañía hoy. Y esa es una historia con Jacob que pod podríamos ver muchísimas más. Ver a Noé. Noé estaba construyendo un arca y después de eso hace un montón de cosas locas. Mo eh, Moisés que lo llamaron a guiar a su pueblo y aún así es un, era un asesino. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún así, era un adúltero que lo guió a ser asesino. Está Pedro. Pedro eh, predicó un gran mensaje en el, en el día de Pentecostés y, y, y lanzó la iglesia, empezó la iglesia. Pero antes de eso, había negado a Jesús, que no lo conocía. Y te digo eso a ti hoy, porque quiero que te des cuenta que Dios tiene una historia grande de usar a personas que las vidas tienen complicadas. puede ser que dios te esté guiando a ti, dios guiándote a ti a, a tratar con personas, a confrontar este, esta vida, esta cuestión que está en tu vida, porque él tiene un plan para ti y un plan para usarte para su reino. y estamos huyendo de eso. lo que necesitamos, de lo que necesitamos confrontar, Vamos a ver la escritura y vemos, Jacob, él había ganado muchas cosas, tenía dos mujeres, por ejemplo, dos esposas, dos sirvientas, once hijos, y, 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 todo, y él mandó a cruzar el río todas sus posesiones, todo, todo para decir que él tenía muchísimas cosas. Y aún así, la escritura nos dice en el verso 24 de que él quedó solo. Y cuando estuvo solo... Le tocó luchar con un hombre y luchar con él hasta el amanecer. Luchó con este hombre toda la noche. Y como describí para ustedes, yo sé lo que es pelear de 5 a 10 minutos y decir, bueno, ya necesitamos un tiempo fuera porque estoy cansado. Pues, y estamos hablando acerca de que Jacob está en sus años 90, 96 más o menos. No era un hombre de sus 20 años. Y aún así estaba peleando continuamente, estaba luchando. Y llega al punto donde el hombre toca su cadera, lo toca, solo toca. O sea, yo me arrodillé esta mañana y pareció que todo otro no. Y no estoy mis, no estoy en mis noventas, pero sonó como que estoy en mis noventas. Y aquí él está. Y o sea, me imagino que haber sido una y fue una gran lucha y fue un solo toque en la cadera. Y el, el la unión más grande del cuerpo se salió, se zafó, se dislocó. Diferente. Eh, haber sido dolorosa. Tuvo que haber sido dolorosa. Yo me he quebrado algunos huesitos y sé lo que es. Pero el de la cadera, para romper eso, eso termina con la vida de personas mayores. Tú que haber sido doloroso, ese es mi punto. Y ahora, en esta lucha que puede estar aconteciendo en tu vida, esta lucha que tú puedes estar teniendo una invitación con Dios, puede ser dolorosa para ti, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Tener que confrontar algo que es un problema. Y escuchamos acerca de Jacob huyendo por veintipico de años. Y quizás tú te identificas con eso porque tú también has estado huyendo. Has estado huyendo de esta confrontación con el Dios, con, con el Dios que lucha. Y quizás esta mañana sabes exactamente de lo que estamos hablando. Neces sabes que necesita pasar, sabes que necesita luchar hasta el suelo en tu propia vida que es lo mejor para ti. Pero tu oración ha sido, Dios, perdóname y déjame eh, no pasar por esto, la quería más fácil. En el caso de Jacob, él quería la bendición de su padre y solo había logrado conseguir eso eh, eh, haciéndose pasar por Esaú, haciéndose pasar por algo que él no era, queriendo esa bendición, queriendo la bendición del padre. que no la puedes obtener sin, 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 sin eh, eh, pretender ser alguien más. Quizás ese es nuestro caso. Estamos pretendiendo ser alguien más. ¿Qué tú quieres más en tu vida? Jacob quería la bendición de su padre, pero ¿qué es para ti? Porque hablamos acerca de buscar primero el reino de Dios y su justicia, pero ¿cuál es la distracción que te detiene, que consume tus pensamientos y que consume tus actividades? ¿Cuál es? Quizás estás soltero y quieres estar con esa persona correcta, esa persona de Dios, pero realmente te consume que eres esa esposa o ese esposo y te hace perseguir otras cosas. Escuchas la voz de Dios que te dice: búscame a mí primero, pero la realidad es que tú estás buscando muchas otras cosas antes. Quieres hijos. ¿Quieres un trabajo específico o una carrera? ¿Quieres eh, algo, una casa? ¿Quieres algo más? Y quizás si eres honesto, eh, ha sido una distracción para ti porque siempre estás pensando acerca de algo más, algo más que tú quieres. Y te peleas con Dios, y eso quizás quiere decir que estás en un lugar, en un lugar nuevo donde le vas a poner a Él primero. Y eso no ha sido la realidad para ti. Y peleando con Dios posiblemente traiga que, que, que haga que eso acontezca. Filipenses capítulo 3 dice, considero todo una pérdida por conocer a Cristo Jesús. Lo he considerado basura a fin de ganar a Cristo. Basura. Eso que distrae, que son otras cosas. Pablo dice, ya me di cuenta de esto. Y todo es basura comparado a saber y a conocer a Jesucristo. Todo lo demás basura. Y te invito a, un, a una lucha en esta mañana que quizás te traiga, no que, te, no que tú te memorices una escritura, pero que la internalices, para que tú puedas decir algo. Para que tú puedas decir lo mismo, todo es basura, quiero conocerte a Dios, y nada más, solo a ti. Todo que sea basura porque encontré a Jesucristo que es precioso para mi alma y para mi vida y ese es el enfoque, el enfoque de mi vida. Y la escritura dice que el día viene. El día viene. Y Jacob se dio cuenta de que este no era un hombre ordinario, este era Dios al que con el que yo estoy peleando. Era él y yo. No había posesiones, no había familia. Es el lugar en la vida donde es solamente Dios y yo. Haciendo negocios con él. A ese punto, en ese punto, en este inventario y conociéndolo, sabiendo que venía el tiempo donde quizás no puedo ver a Dios, puedo morir, puedo, eh, puedo ver a Dios, perdón, puedo morirme no nadie le puede ver pero es a este punto históricamente para jacob era en este punto donde él siempre huía y podía hacer eso para ti para mí también cuando algo se acerca cuando estamos eh, acercándonos a dios y estamos peleando con dios y él está tratando de hacer negocios con nosotros él está tratando de guiarnos a través de su palabra y está tratando de guiarnos a través del espíritu santo y aún así llegamos a un punto donde solo soltamos y esa era la invitación para Jacob. O sea, déjame estar con esto, déjame soltar esto. Siempre has hecho eso. Siempre has hecho eso, Jacob. Y puede ser en ese punto que estamos tú y yo, donde Dios te está hablando y nos está hablando en este día o quizás en las semanas pasadas, nos estaba motivando y diciéndonos: es tiempo para hacer negocios con Dios. En la manera de que la vida sea diferente ahora porque hemos peleado hasta el suelo y hemos tenido esa falsa aspiración, esa falsa dirección de que yo soy un diosito porque Dios nos está llamando y Dios te dice, te llama a un nuevo lugar, a un nuevo lugar. A un nuevo lugar, a un lugar, a un lugar santo. Y estamos tomando unas decisiones nosotros. Eso es lo que quiere eh, como se ve hacer negocios con Dios. Jacob eh, tiene la invitación a huir. Y me pregunto, para nosotros hay tiempos donde hay conflictos entre quiénes somos nosotros y cómo queremos aparecer. O cómo queremos que las otras personas nos perciban. O quiénes supuestamente somos. Y hay un conflicto ahí. Hace unos años un libro apareció que quizás tú lo reconoces. Y empecé a pedir por este libro que se llamaba Descalificado o No Calificado del Pastor de Carolina del Norte. Y yo dije, bromeando, bueno, me gustaría tener este libro. Pero eventualmente creo que lo ordené porque nadie eh, me lo ordenó para mí. Y recibí ese libro y creo que él hace un gran trabajo en decir eh, tres, hay tres diferentes yo. Y él se pone a él mismo en el primer lugar y dice, hay un hay un, un, un fontaine frustrado, o hay un Brian frustrado, o hay un Freddy frustrado. Y déjeme decirte qué dice estos tres: el que está frustrado es el yo que soy. Y esta persona tiene eh, eh, muchas debilidades y problemas. Es inconsistente. Aburrido a veces y algunas veces decepciona. Esa es su realidad de ahora. Ese es quién soy yo ahorita. Y dice: hay un, un, un yo diferente, un, un yo futuro. Ese futuro es perfecto, es consistente y bueno, es disciplinado, pero no es rígido, es amoroso, pero hace las cosas. Está orientado a las personas y dirigido a, y trabaja en perfecta armonía y él tiene un futuro y esta es perfección y pensar en eso por un, para ti y para mí en un momento tenemos la realidad de quién somos ahora nosotros y es un poco frustrante y cuando pensamos que el futuro este esto perfecto que viene este negocio perfecto y describe un tercero que es Falso, el falso yo. El falso yo llena el vacío entre el frustrado y el del futuro. Y esta versión sabe y se ha memorizado todas las cosas espirituales, pero nunca ha podido aplicarlo a su vida. Así que este es donde nos lleva: que Dios realmente no puede bendecir a la versión falsa que pretendemos ser. Y Él no puede bendecir al futuro tampoco, que ni siquiera existe. Pero Él puede bendecir al frustrado. Él puede amarme y usarme y transformarme. Solo tengo que ser real conmigo mismo. Y tú también. Tú también. Dios no puede bendecir al falso, no puede bendecir al futuro. Pero puede bendecir quién tú eres ahora. Y esto es lo que pasa aquí en esta escritura. Y le dice a Jacob el hombre que ha peleado y dice déjame ir porque es de día ya y él dijo no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Y el hombre le pregunta cuál es tu nombre y dice cuál es tu nombre ahí está la gran pregunta. Porque le han preguntado eso antes. Y dice, mi nombre es... Y le dice, ¿cuál es mi nombre? Y entonces dice, eh, ah, perdón, a su papá le dijo, mi nombre es eh, Saúl, había engañado. Pero en esta vez sí dijo, mi nombre es Jacob. Era un engañador, alguien que huía. Yo soy Jacob, dijo. Ese es quien soy. Pero lo que pasa aquí es que este encuentro con Dios... Eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Cuando Jacob le preguntaron cuál era su nombre y él respondió, y dijo, sí, hay un, había un significado ahí. Pero tenemos nuestra identidad de nuestro pasado, donde hemos estado. Y para algunos puede ser, bueno, tu pasado, eh, tú has sido fácil. Ha estado en múltiples relaciones. Dios que nos encuentra donde estamos y nos encuentra. En nuestro Jacob nos trae una nueva identidad. Y lo fácil se convierte en puro. Lo fácil se convierte en puro. Porque o quizás tienes miedo, estás ansioso todo el tiempo. Y Dios tiene la habilidad de cambiar todo. Y todo lo, lo, lo temeroso se convierte en pacífico. No tengo ya miedo, no tengo temor. Dios me cambió. Y toma a esos que atienden a la iglesia y solo andan ahí y quizás cambian de iglesia. Solamente. Y les hace un misionero, por ejemplo. Alguien que tiene propósito, que vive la vida a propósito. Y un misionero. Tratando de contar la historia de Dios. Cuando Dios... Nos encuentra, nos da una nueva identidad, una nueva historia, y tenemos la oportunidad de luchar con Dios. En la misma manera, la misma pregunta que vino a Jacob, te, nos podemos eh, 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 negar a, a soltar hasta que no nos bendiga. Bendíceme, cámbiame. No hay nada más aquí. No hay posesiones, no hay familia, no hay nada más. Solo tú y yo, Dios. Dios está peleando con algunos de nosotros hoy luchando con algunos de nosotros Jacob nunca más volvió a oír esa esa eh, cadera que se le dañó le, lo hacía cojear y ya nunca fue el mismo y tú y yo hemos peleado con el Dios que lucha y vamos a ser confrontados y transformados sabiendo que quizás no va a ser fácil pero es la manera de Dios renovar nuestra identidad tu vida y la mía, un nuevo nombre, una nueva identidad. Lo que te voy a pedir hoy, cuál es tu trabajo no terminado con Dios todavía, si todo lo demás se fuera, la familia, las posesiones, lo que consume tus pensamientos. Y es algo que Dios te confronta. Dios quiere traer cambio a tu vida. Dios quiere hacerte más como Él. Y quiere ser un, alguien que huye toda tu vida. Y quiere que, que, que dejes de correr. Si sí, tú conoces a Dios, conoces a Dios suficiente para orar. Y horas como Jacob, y dices, no, yo tengo miedo y no quiero, no quiero enfrentarme a esto y quiero de la manera fácil. Pero quizás hoy Dios te está hablando a ti para decirte: hagamos negocios juntos, cambiemos la vida hoy. Padre, te doy gracias en este día, gracias por este tiempo, gracias por cada persona en este lugar, preciosa para ti. Donde el pasado ha estado, solamente tú has podido hacer todas las cosas nuevas y hacer esas tumbas en jardines, porque tú estás en el trono, porque tú enviaste a Jesús y tenemos la habilidad de luchar hoy en cualquier cosa en nuestro pasado, cualquier cosa que tú has hecho que podamos traer delante de ti y encontrar que tú eres misericordioso y lleno de gracia y tienes la habilidad de cambiarnos de adentro para afuera. Y oro de que de, mientras compartimos esto en esta asamblea, Dios, sé tú el que traes vida a nuestra vida. La confidencia de confiar en ti, la poder confidencia de confidencia de permitirte que tú nos cambies y traernos una nueva identidad, que tú traigas esta realidad para muchos en nosotros hoy y, te sometas a no, y no, nos sometamos a ti mientras con este Dios que lucha y esta luz que quiere que prosperemos. Cumple tu palabra, Santa, en el nombre precioso de Jesús. Amén.